Y estos son de... Estos entonces de Gonzalo Rodríguez Gacha. Sí. Y esas son sus pistolas. Empezando por este señor. Este es el... Esta es la historia de la vida de Pablo Escobar en caricaturas. Y esa me dijo que era la firma de... La firma de Pablo Escobar. Escuela digital, y este es el famoso Gacha. O sea que el Gacha era colombiano. Sí, era de Cundinamarca, un departamento. Y el municipio es Pacho. ¿El municipio es Pacho? Sí. Y esto es como la... El primer bloque. El del bloque de búsqueda. Sí, su hermano Miguel Ángel Rodríguez, el señor que fue... Qué interesante. ¿Y eso qué me dijo que era? Eso ya son de publicaciones de las revistas de Colombia, una que se llama la revista Semana, cuando se le neutralizó el Jojoy. ¿Este es el mono Jojoy? Con barbita. ¿Y eso es cuando está muerto? Sí. Y este es, a ver... ¿Y qué se llama esta sala? Esa se llama la sala del crimen no paga. ¿De quién? El crimen no paga se llama. Es que no paga, pues. Porque ese también es el mensaje. Y la gente o termina en la cárcel. O muertos. Muertos. Ese es el mono Jojoy cuando se le derrumbó el túnel. Sí, cuando le cayó la de tierra. Sí. Este es un cortador del dinero de los años 90. Sí. ¿Esta era la de él? Una de las de él. Sí, una caleta. ¿Qué se llama? Caleta. Caleta. Que es algo que tiene, digámoslo así, algo, un secreto. ¿Y aquí es donde metía la plata? A ver, si me puedo sacar una foto yo. Ok. ¿Y cuántas de estas le incautaron a Pablo Escobar? Esa era la como la única, así que... Igual era la plaza. Pero él no solo tenía caletas en las mesas, sino en los apartamentos. ¡Wow! Pues ahí se recorre esto, a ver... Vamos a apretar un poco. A ver si lo aprieta un poco. ¡Ah! Se recorre la tapa. Ahí está con la tapa cerrada. Ya que estoy con la cámara afuera, o sea que estos son los, esta es la operación del bloque de búsqueda. ¿Y este es donde murió él, dice? Sí, en la X. ¿En la X? Bueno, acá inclusive es como una mesa normal, ¿cierto? Y no se vería la caleta que es... ¡Oh! Ese es el objetivo. Sí, es que no se ve. O sea que uno puede jalar los cajones y la... Oh, pero aquí está la caleta, ¿verdad? Uh-huh. O sea que entraban los fajos así parados, no, no echados. Famosa caleta. Y esos son los artículos personales de Pablo Escobar. Sí. ¿Ese es lo que tenía puesto cuando murió o no? Exacto, eso fue lo que... Su reloj, su escáner, su beeper... Y su videocámara. Ahí ese es el póster original, dice. ¿Este es el póster original? ¿Y cuántos de estos se imprimieron? Ese fue
fue el mismo. Es que alguno de los santos. Ok. Vamos a continuar entonces con nuestra pregunta. Ya. ¿Esta es de él o es de la policía? De él mismo. Y es de la teja donde él cayó. Está aquí con la... Y esa mancha de sangre es de Pablo Escobar. Y esa es su chaqueta. Su teléfono. Marca National. Okay. ¿Qué se llama esta sala? Esta es la sala, una de las salas de la operación más importante de la policía. ¿El crimen no paga? Sí. ¿También es la misma? Las dos son el crimen no paga. Uh-huh. Este es el patrón. Vamos a contar ya un poco de la biografía. ¿De Pablo Escobar? Este es un segundo póster, ¿verdad? Ah, no, es el mismo. Y ese es cuando ya lo capturaron, ya puse una X. Okay. Excelente. Sí. Muy interesante. Esos son sus lentes, entonces, eso no le saqué. Esas son sus gafas. Su reloj, su beeper, okay, su cámara. Ah, perfecto. Oh, sí. ¿Cuáles son las...?
El Museo de la Policía, septiembre 18 del 2015. Estoy aquí con un guía de la policía. No se pueden tomar videos, pero sí que yo estoy tomando de incógnito acá. Estoy en la sala de armas primitivas. Estoy en el, creo que es el quinto piso del Museo Nacional de la Policía de Colombia, que es bastante grande. Aquí es como se vestía un guerrero, un nativo de aquí de Colombia. Aquí transportaban piedras, balas de cañón. Aquí es el salón de armas. Aquí me dice que hay demasiadas. Aquí hay un montón, es una colección grandísima de todas las armas. Estos son los escudos, el escudo de Colombia allá arriba, el escudo del Ejército Nacional, ese de acá, y este es de la Armada, que es la Navy. Hay una Fuerza Aérea y ahí tenemos la Policía Nacional. La Policía Nacional es una de las cuatro fuerzas militares de Colombia. Yo no sabía eso. Ahí tenemos más armas, aquí están los sables. Aquí son los batones de la policía, los que usaban antes. Muy interesante. Mira este. Un slapjack. Wow, este es para qué. Para alguien que se resiste bastante. Máscaras de gas, ametralladoras. Tenemos otra ametralladora. Aquí tenemos para de las esposas. Soy yo, un grillete. Bueno, intentemos esto. Este es el segundo video. Estoy en el quinto piso de la Policía Nacional. Aquí están las máscaras. Lanzagranadas. ¿No? Pistolas lanzagranadas. Aquí estaban las esposas. Handcuffs. Incluso aquí. Interesante. Primitivas. Sables. Sable, bayoneta, grillete. Diferentes pistolas de mano, pistolas de competición allá. Y este es un lapicero. Unas pequeñas Rugers. Son armas hechizas. Armas hechizas. Wow, bien hechas. Armas hechizas. Qué van, ingeniosos.
Aquí hay armas pequeñas, revólveres. Aquí armas antiguas. Esa es una toma de la sala vacía que no... Qué interesante. Sí, aquí soy yo. Aquí, en la sala de armas de la policía. Aquí me decían que son de armas. Aquí hay una ametralladora. Aquí están las armas. Algunas todavía las utiliza el ejército. Ahí está el M4, el AR-15, el M16. Aquí está una Galil. Uzis. Qué perrón. Yo creo que ya con esto nos vamos. ¿Esos son los uniformes? Sí, esa es una dirección que se llama la Dirección Administrativa y Financiera. Ya. Y esos son los uniformes que han conseguido para la policía. ¿Sí? Pero se los voy a explicar así brevemente. Ya. ¿Allá arriba está Monserrate? Y de aquí atrás ya no se ve nada. Okay. Este es el cuarto piso, la... Ya. Acá también hay una sala, pero no está habilitada en el mundo. De... Es la de la Dirección Nacional de Escuelas. Dirección Nacional de Escuelas. ¿Es otro departamento de la policía? Sí, es una dirección. ¿Quién se encarga de qué? ¿De controlar las escuelas? Es básicamente. Se llamaba... ¿Y era de baja estatura? Sí. Ok. Tenía conocimiento en la militar, en policía. Ya sea como tal la dirección de la policía de la calle. ¿Y estas sillas? O sea, son sillas antiguas del museo. Qué lindo. Pues ahora es septiembre 18, son como las 11 de la mañana, acabo de salir de mi visita al Museo de la Policía Nacional de Bogotá, Colombia. Ahí adentro, muy hermoso, hice bastantes videos. Y me asignaron un guía de turismo que me explicó bastante, muy bonito. Aquí durante todo el día hemos recibido estudiantes de diferentes escuelas, parece que los traen acá. Aquí estamos, esta es la dirección de esta... De este Museo de la Policía Nacional, es la calle Novena con la Novena. Aquí tenemos fotos. Esa es la bandera colombiana. Muy bonito, de cuatro pisos. Okay, excelente. Okay.